conciliación de intereses con gestores cinegéticos. La prevención de incendios forestales persigue la búsqueda de soluciones compatibles con los usos tradicionales de la tierra, allí donde sea posible su permanencia y su estabilidad. En esta situación juegan un papel importante las agrupaciones y sociedades de cazadores, altamente interesados en que el paisaje siga teniendo una estructura basada en mosaicos de vegetación que permita que la fauna silvestre, especialmente la cinegética, tenga alimento disponible y refugio para desarrollar su vida. Las experiencias desarrolladas en diferentes comarcas muestran que la motivación cinegética es una de las causas que genera el alto riesgo de incendios en alguna de ellas, por lo que son muy interesantes las actuaciones que los EPRIF desarrollan de forma conjunta y con la supervisión y dirección de las diferentes comunidades autónomas. En zonas en las que todavía permanecen los usos agrarios, la caza sigue siendo una actividad complementaria para sus habitantes, generando incluso una economía vinculada a la llegada de cazadores de otras comarcas que sostienen instalaciones turísticas, puestos de trabajo y actividades económicas relacionadas con el turismo cinegético. Los EPRIF, en un contexto complejo y de vinculación de la sociedad rural con su paisaje y su naturaleza, intentan encontrar soluciones que hagan compatibles los usos con la conservación de los paisajes forestales, procurando su adecuada prevención en materia de incendios forestales. El primer objetivo de estos equipos reside en descubrir el motivo por el que las personas emplean el fuego vinculado con estos intereses, para posteriormente intentar encontrar soluciones conjuntas y consensuadas para que esta situación no se produzca. En la mayoría de los casos, la necesidad de generar discontinuidades en los tradicionales paisajes de matorral que han tenido al fuego como modelador ancestral se convierten en la prioridad básica. Esta situación puede resolverse encontrando y eligiendo en cada momento el tratamiento de control de la vegetación más adecuado, ya sea el desbroce y triturado de la vegetación, como la realización de quemas prescritas. El punto de partida reside en escuchar atentamente las necesidades y ajustar las acciones a una gestión adecuada y sostenible de los recursos de la zona. Acercándonos a las diferentes zonas de actuación donde las comunidades autónomas y los EPRIF realizan trabajos de estas características, podemos apreciar las diferentes necesidades que los titulares y gestores cinegéticos demandan de forma sistemática. Estamos en Galicia, aquí la vegetación crece muy rápidamente y hay que actuar en muchísimos sitios y sobre todo en sitios estratégicos de cara a poder hacer frente a un fuego, porque si nos arde el monte nada vamos a poder hacer, tanto desde el punto de vista de la caza como de la gestión de las comunidades de montes. Lo que son las quemas controladas son importantísimas. Siempre que sean quemas controladas es importantísimo para la caza. Para la caza, para los ganaderos, para personas incluso que vienen al monte, que vienen a pasear con sus hijos, que vienen a hacer rutas de senderismo, que vienen a recoger setas, o sea, las quemas controladas son importantísimas. Al ser superficies más pequeñas y al producirse en meses de invierno, pues ahí lo que hace es quemar el rastrojo y sobre todo no le hace daño a lo que es el pasto. Y el pasto pues después viene con mucha más fuerza. Hombre, las quemas controladas tienen mucho objeto y de visto ya llevamos haciendo varias y se ven los resultados, tanto para la caza como para el ganado. El ganado las aprovecha muy bien porque los retoños nuevos pues los pase, la caza también, y influye mucho. Los desbroces también son muy necesarios porque, claro, si no limpiamos un poco las sendas, los caminos o los cortafuegos, si un día por un incendio bien fortuito o bien de la tormenta eléctrica, pues nos quemarían los pueblos. Para la caza, más bien es para lo que es el suelo, la regeneración del terreno, pensamos que es mejor
el desbroce que la quema. Incluso a nivel medioambiental hay especies de aves que crían en el suelo. Evidentemente, donde hay mucha maleza no es bueno ni para la ganadería ni para la caza. Tiene que haber lo justo de maleza y lo justo de monte limpio. Es necesario que todos trabajemos tirando para el mismo lado. No podemos unos tirar para un lado y otros para otro. Tenemos que estar todos de acuerdo y pensar que el monte es de todo y que tiene que beneficiar a cazadores, a ganaderos, a gente que viene a pasear. Entonces es necesario que haya quemas, es necesario que haya desbroces, porque si no, lo que va a pasar un día, si no hay ni quemas ni desbroces, es que arda todo y no va a haber manera de pararlo. Entonces es necesario que toda la administración, junto con ganaderos, cazadores, cetreros, estemos todos tirando para el mismo lado. Nos juntemos e intentemos sacar esto un poquito para adelante, porque cada vez va peor. Tanto las quemas que se puedan hacer, es lo que están ayudando principalmente tanto a la caza como al mantenimiento del monte en un estado más o menos aceptable, tanto para la caza como para lo que es la misma comunidad, ¿no? Porque esas zonas son generalmente donde no hay plantación, donde no hay planta, pero que están próximas a planta, y es la forma de evitar, en caso de incendios, de evitar que entren en lo que son las plantaciones, ¿no? Por eso la selección de las zonas es importante en este aspecto, ¿no? Tanto los responsables de cada comunidad autónoma como los EPRIF aprecian estas solicitudes y analizan técnicamente diferentes soluciones para cada problemática encontrada. La caza es una actividad tradicional en toda Galicia y en esta zona, por supuesto, también. En Galicia la característica es tener terrenos cinegéticamente ordenados, que son los tecores, que están regidos por sociedades de cazadores. Sociedades de cazadores que la forman los propios vecinos de los lugares. Tienen que hacer un plan de ordenación en donde ya exponen todas las circunstancias y todas las mejoras de hábitat que tienen que llevar a cabo o van a realizar durante el año cinegético. Estos trabajos o estas labores, pues es un punto de partida fundamental tanto para el personal de la EPRIF, para el personal que trabaja en incendios, para el servicio en concreto. Nosotros les ayudamos a precisamente lograr mejorar el hábitat, bien mediante desbroces a hecho, bien en la realización de fajas perimetrales para defender las zonas que ellos cazan, los cuarteles que suelen cazar, y luego, por supuesto, para zonas de alimentación. La gestión que han estado realizando las sociedades de cazadores y los cazadores en sí ha conseguido mejorar el hábitat tanto de las especies cinegéticas como de las no cinegéticas, llegándose a una sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Cada vez trabajamos con más asociaciones de caza, cada vez entienden más nuestro trabajo, no lo ven negativamente, no ven una quema como algo que le va a sacar trabajo a las empresas de desbroces, o no, lo ven como algo necesario. Para los que piensan que este tipo de situaciones tiene una solución rápida y homogénea, la realidad es que suele ser extraordinariamente diversa y compleja, por lo que se precisa poner todo el interés en los trabajos que se desarrollan conjuntamente, ya que sus experiencias, resultados y las oportunidades que generan la prevención repercuten en la disminución de incendios forestales en las zonas de trabajo, lo que permitirá analizar y desarrollar otras actuaciones en zonas con similitudes apreciables. Frecuentemente, la realización de quemas prescritas se ha convertido en uno de los tratamientos más desarrollados y puestos en práctica, entre otros motivos por la mejora en la palatabilidad del pasto que se genera y por la formación de abono mineral tras la quema. En cada una de las comarcas en las que se trabaja con estos criterios, las actuaciones son continuas y permanentes,
logrando con esta dinámica de trabajo los resultados que evidencian que la búsqueda de soluciones específicas y la anticipación a las causas de incendios permiten mejorar poco a poco las actuaciones preventivas en las zonas de alto riesgo en nuestro país. Cuando empezamos nuestro trabajo en el EPRIF, pues mantenemos reuniones con la Administración, con el Jefe Provincial de Incendios, con los jefes de distrito, y ellos nos indican dónde están los mayores problemas de incendios en sus zonas para que nosotros actuemos. Nosotros lo que hacemos a continuación es hablar con ganaderos, con cazadores, con los propietarios de con las comunidades de montes, con las directivas, que son los propietarios del terreno, para identificar sus necesidades de gestión del matorral. Los resultados, la verdad es que yo cuando empecé a trabajar en esto no creí que fueran tan evidentes. Apenas hay incendios en las zonas donde nosotros realizamos quemas y desbroces. Eso nos llena de satisfacción porque sabemos que estamos haciendo un trabajo muy útil y que realmente da sus frutos, que es evitar los incendios, que es para lo que estamos aquí. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desarrolla estas actuaciones dentro de los trabajos de los equipos EPRIF. Consciente de la especial importancia que es llevar a cabo actuaciones que permitan el avance técnico y social de las acciones preventivas sobre incendios forestales, en los que la acción humana juega el papel principal, de forma que permita conciliar intereses y evite situaciones de riesgo para el entorno agrario en su conjunto.